¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar una cacería de palomas llaneras. En esta ocasión tenemos a unos invitados. Por acá tenemos al gran José. Hoy, jóvenes, ¿cómo estamos? Comandante de los rifles PCP. Aquí andamos, vamos a ir a echar un par de tiritos. A ver, el compañero ahí, ¿cuál es su nombre? Hugo. Ahí tenemos al compañero Hugo. Por ahí va mi hermano. Si no cae nada, no cenamos. Primero Dios, sí, tenemos que matar un par. Y por allá adelante van otros compañeros. ¿Así? Ahí vamos a ver cómo nos va la cacería el día de hoy. Esperemos primeramente Dios lograr abatir unas palomitas para que salga un bonito video y lograr disfrutar de una deliciosa cena. Yo solo tequila, decía. Una gran cochada que cubano, tequila, que cerveza. Por ahí van los amigos ya listos. Por allá van los demás. Bueno, amigos, ya me encuentro acá donde voy a estar vigiando el día de hoy. Voy a estar vigiando para este morro. Vamos a ver si vienen a caer algunas y las logro matar. Ahí cayó una. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó, ahí quedó la otra. Ahí estamos. Ahí cayó una. Por ahí acaba de caer una. Ahorita la va a ser abatirada. Ya bastante. Ahí va más para adentro ella. Ahí se va metiendo. ¿Ya la vio? Ya está ahí. Suelo. ¿Qué se hizo? Ahorita le va a tirar el amigo José a una. Por ahí está.
Ya se me está topando en una rampita acá esto. Se nos ha ido. No, ahí está todavía. Ahí estamos. Y se vino para abajo. Falla aire. Pero ahí está la cabrona. Yo no miro dónde está, pero voy a enfocar nada más el palo. Que le digamos a ver, pues. Ya está. Cuando quiero, digo. ¡Oh! ¿Qué se hizo? Allá va. Allá va. Por ahí cayó otra. La rama. ¿Se juega? Sí. Ahí cayeron tres, amigos. Ay, se juega. Se juega. Ahí sí, el suelo. ¿Fuerte? Ahí lo acaba de matar el amigo José. Están cayendo en medio y aquí en izquierda hay. Mira, mira ese punto, ¿sí? Allá están. En las esquinas para allá. Un poquito. Oh, creo que sí, ya las vi. Ahí hay dos de ese lado y hay otras en medio. Es que parado, sí, las. ¿Le va a tirar? Pues para tirarle dos al mismo tiempo, porque ahí hay otras allá también. Ahí me avisa usted. No sé, déjese el palo. Apera. A la de tres. Va. Espérame que me enfoque bien. Uno, dos, tres. Voy a botear aquella de oro. Ahí va, bien. La que yo le pegué cayó. Solo que no logré ver dónde, pero tal vez se vea cuando caiga. Vamos a ver. Por ahí cayó otra, mira, José. Arriba, ve. Está mejor la de arriba. De aquí sí se mira bien por si la quiere tirar de aquí. Acá esa la voy a tirar. Ahí cae otra. Ahí. ¿Dónde? Allá, del otro lado, ve. Allá, ve. Ahí se fue. No me quiere poner aquí, mira. De aquí se la mira bien. Se cayó uno. Ahí estamos. Ahí estamos. Cayó una. Ahí cayó una. Ahí cayó una. Ahí
Ahí cayó uno. Bueno amigos, ya estamos acá en la casa. Ahorita vamos a cocer unos cuzuquitos. Los vamos a hacer en chicharrones. Los compañeros arreglando las palomas. Entonces le dije, ¿sabe qué? Le mando el tanque, póngalo usted. Bueno, si no es solo nomás de... Sí, están allá llaneritos, ¿no? Tiritos de corazón. Acá hay más. Ay, mira. Me dijo que tenía una Discovery. ¿Estamos, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí nos tienen un trabajo forzado ustedes, pero ¿qué le hacemos? Si quiere comer, digo. Supuestamente es este vato, ¿ves? Pequeño. Acá está el amigo también arreglando unas. Vamos a hacer unas palomitas fritas. Ahí van junto con los chicharrones de cuzuco. Miren amigos, los chicharrones ya quedaron bien crujientes, dijeron. Miren qué lujo. Con cebollitas y chiles jalapeños. Por acá hay frijolitos colados. ¿Palomas todavía no hay cocida, no? No, no. Ahorita las vamos a tirar ahí. Ahí les muestro después cuando se pongan unas palomitas a freír. Acá tenemos ya unas palomitas condimentadas, nada más con sal y consomé. Estas las vamos a poner a freír en el perol. ¿Con qué las están meneando? Meneala ahí para hacer espacio. Bueno, voy a tirarla ahí. Bueno, ahí pusimos ya un par. Esta vez matamos bastantes porque éramos como unos 12 tiradores. A las otras personas que invitamos, pues, para que salgan siquiera unas 4 palomitas para cada uno. No sé, cuando nomás vamos a realizar una cacería, pocas personas, pues tal vez matamos unas 6 por persona, 8, pero hoy sí le dimos para que salieran unas 4 para cada uno. Ahí van quedando ya las palomitas fritas. Vamos a ver qué tal quedan. Porque los chicharrones sí quedaron bien deliciosos. Ya quedaron las palomitas bien fritas, amigos. Ahorita las vamos a poner acá junto con los chicharrones. ¿Papelito? ¿Qué dieta? Es que no tengo donde meterlas ahorita. Esperamos a buscar un... Ahí quedaron ya las primeras palomitas bien fritas. Ahorita están estas condimentadas. Las pusimos de una vez a que se vayan friendo. Por acá están estas otras palomitas friéndose. Ya los compañeros ya empezaron a comer. Por acá están estas ya condimentadas también. Ahorita les muestro ahí los compañeros. Vamos a darles un poquito de manteca de costal.
Ahí están los invitados. No, allá estaba. ¿Qué tal está, muchachos? Lujo. Belly. Puro McDonald's. Ah, no, campero, va. Barbaridad, ¿no? Un costal de manteca, deja. Frijolitos, los chicharrones. ¿Cuánto valían por este platillo? ¡Al lujo! Ahí andamos. Para el mundo. Así va a empezar los videos, hermano. Va a ser reconocido por ese lujo. ¡Al lujo! Y aquí estoy yo, así. Ahí estaba el amigo Miguel arreglando unas todavía. Ya los muchachos, como ellos venían desde lejos, pues tenían que comer algo, ¿verdad? Ya nosotros, ya nos vamos a servir también. Pica más ese. Ese ahorita está. Boca. ¿Tienes miedo? Dice, ¿y cuánto mataste a fin? Yo choca. Puta, un peleato, ¿no? Ese morrito en la entrada. ¿En el... me dijo Checo, sí? ¿Dónde mataste la primera vez? No, no, no. Donde no, yo no. Tiré después. Luego, alguien que quiere el capó y la tolo de la también. ¿Quién quiere mi salvo? ¿Coca? ¿Coca? ¿Y el chino? ¿Y el chino? ¿Miguel quiere que mató 25? No creo, le dije. ¿Cuánto le falta? ¿Ah? ¿Cuánto le falta? No, mira el chino. ¿Está enterrado? Yo voy a probar esto porque no me lo he probado. ¿Cómo quedaron? Está bueno. Tú le decís que siempre mueve la comida y tú. ¿Y mami no va a pagar, mami? ¿Qué tal está, sobrino? Vamos manteca porque para comer. ¿Cómo está? Mamá. Ay, ya que anda por ahí. Lo que pueden hacer, por favor, de chicharrón, le decimos. La manteca, ¿eh? Está bien. ¿Quieres trozo? ¿Quieres trozo? ¿Quieres trozo? ¿Quieres trozo? ¿Vas a llenar? Una queda. No lo vete, va. No. Son buenos. Bueno, amigos, después de una deliciosa cena que nos logramos dar con los amigos, vamos a ir a acampar ahorita al rancho de un compañero. Ya para continuar la cacería el día de mañana. Ahí les estaré grabando un poco cuando estemos ya en el rancho y cuando armemos las casas de acampar. Acá llevamos todo listo. Vamos a ver qué tal nos va la noche ahí. Bueno, amigos, acá venimos ya donde vamos a acampar. Acá están las casitas ya. Vamos a armar otras. Pero la casa ahora ideal. Todos tranquilos. Bueno, las casas de acampar ya quedaron listas. Ahí está una hamaca también. Ahí está la casita de nosotros. Ya le vamos a colocar los colchones. Acá está otra. Ahí está otra. Acá está una tigría, miren, para que vean que sí somos tiradores. Ahí estamos, en reunión. ¿Quién? Ahorita están echándole aire libre con un compresor. Ahorita le estamos echando aire al criminal. Sí, ahí. Ahí con el compresor. Para que esté listo para el día de mañana. Bueno, amigos, se llegó la hora de dormir. Ahorita vamos a descansar un rato porque mañana tenemos que madrugar a las 5 de la mañana para ir a hacer la cacería temprano y almorzar en el monte para que el video salga de lo mejor, ya que hasta este momento pues todo va excelente
Y si les va gustando hasta este momento, les agradecería mucho si dejaran su like. Así que nos vemos el día de mañana, porque ya los compañeros ya todos están descansando. Yo no. Bueno amigos, ¿qué tal? Buenos días. Ya amaneció. Ya ahorita desmontamos las casas de acampar. Ahorita nos vamos a ir a desayunar algo. Y al ratito pues vamos a estar haciendo otra tiradita. A ver qué tal nos va el día de hoy. Esperemos primeramente Dios que vaya bien, para que el video lo terminemos de la mejor manera. Ahí les iré grabando un poco de cada cosa de la que hagamos. Quédense hasta el final. Estamos listos ya para entrar a potrero, a darle a la cacería. Por ahí viene el dueño del terreno. Bueno amigos, ahora sí ya vamos listos a darle un par de tiritos a las palomas. Vamos a ver si caen en la mañana el día de hoy. A ver si logramos matar un par para ajustar para el almuerzo. Y ahí les estaré grabando unos disparos y a la hora del almuerzo pues les estaré grabando la convivencia que vamos a tener con los amigos. Por ahí vienen unos atrás, por allá adelante van los demás. Esperemos primeramente Dios nos vaya bien la mañana el día de hoy. Bueno amigos, ahora sí estoy listo acá donde voy a estar tirando. Vamos a ver si vienen a caer algunas y las logramos matar. Los muchachos ya acaban de hacer unos disparos. Ya se ven que andan varias. Ojalá que vengan a caer aquí, para así poder hacerles unos bonitos disparos. Así que continúen viendo el video, que primero Dios se va a poner muy bueno. Cayó una. Cayó otra. Algo cubierta también. Cayó una. Ahí cayó una. Cayó. Ay, cayó esa. Ahí cayó.
Ahí cayó, sequita cayó. Ahí cayó una. Está una, pero está algo cubierta. Ahí cayó. Ay, hay dos llaneritas. Voy a probar un tirito a la cabeza con esta. Ahí cayó. Vamos a ver a la otra. A la cabeza también. Ay, ay, ay. Es así, sobando le pasó. Ahorita voy a ir a recoger aquella y les muestro que sí le pegué en la cabeza. Ahí está otra. Ahí cayó. Bueno, yo les había dicho que ya no les iba a mostrar cuando la recogiera, pero esta que les dije que le iba a apuntar a la cabeza, ahí pueden ver, ahorita les muestro. Ahí está, miren, y por ahí está la otra. Ahí hay un poquito de agua, amigos, para hacer cafecito, y acá hay unos elotillos. Voy a agarrar uno ahorita. Por acá ya me hice el vasito de café. Por ahí está el panito con el café. Bueno, amigos, se llegó la hora de la comida. Ahorita acá están los compañeros picando la verdura. Las palomitas las vamos a hacer el día de hoy en crema. Ah, claro. Ahí están los amigos. Saludos, saludos. Acá andamos disfrutando con los compañeros. Por acá están las palomitas, miren. Ahí les iré mostrando paso a paso cómo va quedando. El juego ya está de todo punto. ¿Qué dice José? ¿Cómo ya está la tirada? El juego ya listo, solo para darle a la cebolla. Pues vamos a hacer como que hacemos algo, porque si no, no nos ganamos el plato, hombre. Vamos a ayudar para poder ganarnos el plato, hijo, porque en la cacería no nos ha ido muy bien a nosotros. Si no es por los demás compañeros, pues. ¿Tiene cuchillo? Solo miraremos. La verdura. Eso lo estoy vendiendo, por si quieres. Toda la libra ahora, cebolla. Ahí empezaron ya los amigos a echarle la verdura a la olla. Y por acá hay unas longanizas y unas palomitas asándose. Muchos juegos se desarmaron. Se desarmó, se cayó bueno para ver. Fue lo mismo. Mucho. Mucho juego. Esto ya va dando, miren, amigos, ya empezó a hervir.
Ahorita le van a echar arroz. Voy a poner esto yo, mira, y juntar lo demás. No, ¿cómo queda esto? Escuché esa palabra en un video, ¿no? Ah, sí. Sí, el sello de chaparrón. Vení, hombre. Y es que pasó el mero capascal, que se iba rascando. Miren qué lujo. Andaba de... Y esas longanizas están quedando bárbaras. Longanizas para las brasas, para la parrilla, perdón. ¿Cómo va? ¿Sí, Willy? Y andó 21 años, 4 meses atrás. Ay, 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 se cayó. ¿Tenaza qué le hice? Llega, llega. Este era uno de los primeros. ¿Cuál está la historia? Miren de lujo cómo está quedando. Topadita. Ya después de eso se le quita y se le echa la crema. Ahí el chef es el amigo Chihuihui. Ahí estamos, saludos. Un caldito nada más para compartir. Que se ponía, le daba, me decía, hoy que está con tu mujer. Puros tiradores. Ya quedaron las palomitas. Las vamos a sazonar tantito. Ahí estamos. Ahí tenemos al chef. Chef gourmet. Localiza la mata de la. Yo cuando esté hambre. No, hombre, que venga a comer una tortilla con los. Pero es que no estaba ahí. Espérate, sí, lo voy a. ¿Quieren plaga? Queden bien condimentadas. Sí. ¿Dónde estás, ven? Aquí en el. ¿En el tomate está, no? Mira, aquí hay ahorita cocidas una longaniza. Si quieres venir a pasarte un par de tortillas ahí. Ah, va, cuando usted las palomas, te venía entonces. Viagra. Viagra, los pobres, dice los malos. Ándale, pues ahí te aviso yo cuando esté todo. Ya quedaron, ¿no? Sí. Ya quedaron bien condimentadas, miren. Ahí les iré grabando más que va a hacer el amigo. Y le vamos a echar unos loroquitos para que le dé otro saborcito. No, no. Después de cocerlas en el caldo, van a la parrilla. Condimentadas. Bien condimentadas para que tengan todo el sabor. La pura vitamina. Miren qué lujo, amigos. ¿Quién se le antoja esto? Los que han probado saben lo delicioso que es. Ahí van quedando ya las palomitas, miren. Ah, qué lujo. Ahorita le van a echar la crema ahí al caldo. Ahí va. ¿Es? Hay como 3 vasos ahí, 2. Hay 6. ¿En esa bolsa? 3. 3 en cada bolsa. Ahí van 3 vasos de crema. Uy, esto está brutal. Toda. Cuando quieran venir. Ahorita estoy de vacaciones, Dios. Miren qué lujo, después de asarlas van otra vez para el caldo. Al caldo. Y hay más cremita, miren. Pura vitamina este caldo.
pura quesadilla. ¿Ah? Mucho. Bueno amigos, el caldo ya quedó listo. Por ahorita se va a servir el compañero José. ¿Con qué le echamos? Un vasito. Miren qué lujo se mira eso. Por acá hay unas tortillitas asándose, dijeran. Aquí estamos sacando. Ahí están las palomitas también. Hay otras asaditas. Gallardo, dijiste, ¿no? Sí, era que lo cagan en compañía, va. Se me acabaron, tengo que mandar a hacer. Es que Checo, el día de ayer, dijo que nos iba a dar y nos daba de comer en esta. Y ahí está el compañero José, ya listo para servirse. Aquí solo vamos a comer lo que cazó cada quien. Si no cazaron, tal vez les paso una alita de ala blanca, de llanera, ¿eh? Una alita, va. Ahí está, miren amigos. Aquí este video, que, pues. ¿De aquí cuándo vuelvo a comer? Lo etiquetaré a la página del amigo. Para que si algunos tienen alguna duda, quieren comprar algo, ahí el compañero José los puede asesorar de la mejor manera. ¿Qué rifle les recomienda? Ay, copas y todo lo que a ustedes les interese. Bueno, lo voy a entrar con dos. Creo que ya me chivió Javier. Ya me dijo que ya comí mucho eso. Bueno amigos, ya me sirví mi platillo de caldo. Ahorita voy a disfrutar de un delicioso almuerzo con los amigos. Ahí pusieron una palomita asadita, miren qué lujo. Ahí estamos, ahí le grabaré la parte final. Bueno amigos, terminamos el video el día de hoy. Gracias a Dios pues todo salió como lo planeamos con los amigos. Logramos hacer dos cacerías. Logramos disfrutar una cena y un almuerzo. Gracias a Dios pues todo salió perfecto. No hubieron problemas de nada. Así que nos vamos a despedir en estos momentos. Ahí están los amigos ya. Ahí está el amigo José. Saludos, ¿quiere jóvenes. Decir algo? Ahí gracias a todos los amigos aquí de Agua Blanca. Gracias por la invitación y porque nos recibieron de una manera bárbara. Muchas gracias ahí Sergio y a toda la familia. Muy amables, gracias. Ahí estamos. Ya saben que están cordialmente invitados para cuando quieran venir. Y los vamos a atender de la mejor manera. Así que espero les guste este video. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.